Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad le vamos a traer las notas del update, que la verdad es que están bien cortitas, no hay gran cosa, pero sí tenemos un mega notición, y es que ya tenemos información de todo las, el contenido nuevo que se nos viene para el mes de mayo, que viene en relación con lo que ya habíamos visto de que iba a ocurrir en el primer semestre. Así que se nos viene nuevo contenido, sobre todo PV, así que vamos a, poner, a ponerse las pilas con este video. Entonces fíjense, eh, como podemos ver acá, tenemos. El tag del, del banner de este fin de semana es Storm Meter. Ya vimos, está Lidia, está Nesha, está Huebú, Asindo, Queenland. Banner bastante decente. Eh, y bueno, Lidia, ni hablar, ¿verdad? Para todas aquellas personas que estaban ahí esperando por la vuelta de Lidia. Bueno, aquí está y esta es la oportunidad, ¿no? Después de esto, fuera de esto, están ajustando el, la aura equipada y que se desmantelada. Otra ahora activada será equipada automáticamente. Bueno, tonteras visuales. ¿no? Ajuste de la del botón de venta de equipo. Eh, eh, el cambio de posición en la campaña de autobatalla. Y están añadiendo un display del server y división en la información del jugador. A ver, básicamente eso es, no hay gran cosa. La, el, la carnita, digamos, de este, de este video, de, de la información que les traigo, viene justamente aquí. Entonces, fíjense, primero. Me dieron permiso de compartir esta información con todos ustedes. Sin embargo, debo aclarar que todas estas cosas son preliminares. Pueden cambiar. Entonces, para que lo tengan ahí presente, este, no... O sea, tómenlo ahí con cautela porque puede ser que cosas que yo diga acá eh, pueden cambiar. Y me dijeron que, eh, por favor, mencionara eso en el video. Así que bueno, pila. Entonces, fíjense. Dice, un nuevo gameplay PVE que se llama Los Siete Pecados Mortales del Infierno. Nah, con ese nombre ya mete miedo. Dice, los aventureros que están apasionados por el gameplay de PVE, están de suerte. Este nuevo modo de gameplay, Los Siete Pecados Capitales, vamos a llamarlo así, va a ser su gran apertura en un nuevo dungeon, que se va a llamar Seven Deadly Sins Inferno, eh, en... Mayo dice: En este dungeon será dividido en dos partes, Exploración Infierno y el Ultimate Challenge, basada en un coeficiente de dificultad. Entonces, la Exploración Infierno está resguardada por seis jefes, cada uno con 40 niveles de dificultad. Nice, está bueno eso. Que con niveles que van desde fáciles hasta difíciles. Los aventureros pueden escoger diferentes dificultades para hacer el challenge basado en su propio poder de combate. Eh, cada uno de los 6 jefes tiene skills únicas y estilos de combate. Así que vamos a tener que armar buenas estrategias ahí. Y vas a necesitar estudiarlos cuidadosamente para conseguir las formas de vencerlo en la medida que la dificultad se incrementa vas a ganar más puntos y de la acumulación de puntos van a traer recompensas generosas una vez que hayas probado tu fuerza en la exploración de infierno te puedes lanzar para el último challenge aquí vas a enfrentar eh, pruebas muchísimo más severas es eh, de notar, de mencionar que Así como catherine es a la Torre de Marca. Agatha al Abismo de Facciones. Las primeras recompensas de... Eh, limpiar el Seven Deadly Sin Inferno. Será sin precedentes. O sea que... Nos están dando el hint ahí. De que va a haber un personaje exclusivo. Que solo se va a sacar ahí en esa mole de juego. Ojalá. Pareciera, ¿no? Si no solamente simbolizar el gran honor... Que bueno, conectado al fu desarrollo del futuro del juego, ta, ta, ta. Por ahora vamos a mantenerlo en secreto. Todavía no nos van a decir qué personaje va a ser, pero, pero creemos que va a ser poderoso. Eh, pueden asegurar que la, los bravos guerreros que conquisten el infierno recibirán gloria sin precedentes y recompensas envidiables. Ajá, nice. Se ve, se ve interesante. Entonces fíjense, aquí está eh, como. Ya nos está mostrando aquí varios jefes, ¿verdad? Aquí está. Ya se me dio el nombre el loco este. Está Margarita, está Walter, está Mamuk, está. Bah, no me acuerdo esta y, y el loco este que, que congela. Entonces, eso es interesante. Fíjense que aquí están los, los jefes por acá, y aquí están los niveles, las estrellas que se van haciendo. Eso es interesante. Esto es la única pantalla que tenemos, así que bueno, no hay mucho más que compartir ahí. Después acá nos, nos hablan del nuevo Space Temple, dice un nuevo Space Temple será añadido en el futuro, que va a va vamos a continuar para seleccionar algunos eh, eventos de tiempo limitado para convertirse en eh, challenge permanente en el Space Temple. Esto significa que no estará limitado por tiempo. Ah, y se puede meter en estos dungeons a cualquier tiempo a explorar sus misterios y, y ganar los, las recompensas generosas. Pareciera, por lo que estoy leyendo acá, es que... Recuerden que ahorita, después que ya pasamos toda la campaña y barremos con todos los Space Temple... Básicamente el tema de Space Temple sale cada vez que haya un evento limitado. Que si sí, primavera, eh, verano, año nuevo chino, ese tipo de cosas, ¿no? Halloween... Entonces, por lo que estoy viendo acá, lo que van a hacer es que cada vez que salga algún dungeon de eso, lo van a dejar ahí en el Space Temple. Eso quiere decir que no, no necesariamente lo tienes que hacer durante el evento. Y cuando se termine el evento, se queda ahí y lo puedes terminar cuando, cuando lo puedas terminar, que ya puedas conseguir el power y toda la cosa. Y cuando lo termines, te dan tus premios. Eso está súper cool. Y después dice, expansión de la selección de héroe en el, en el cofre este de la tienda de diamantes. Arcoíris, eso está bien, porque actualmente dice: tiene la oportunidad de obtener tres únicos y poderosos héroes limitados que son ya Nicolás y Paulín. Eh, y eh, estamos preparando para un update comprensivo de la selección de héroes pronto. Y van a poder encontrar más héroes limitados del cofre. Así que bueno, eso lo hemos estado pidiendo desde hace tiempo, muchísimo tiempo, y, y ya lo van a implementar. Así que buenísimo entonces bueno por ahora esas son las noticias que tenemos creo que son noticias muy buenas este donjo me tiene pero super hypeado este lo vamos a tener pronto en dos tres semanas así que bueno a la medida que vayamos teniendo más información de él les voy a ir trayendo más información este por lo pronto bueno eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y se haga un próximo video bye bye